doctora de la Cruz. Tú sabes que las personas cuando vuelven de vacaciones les es muy difícil a veces reintegrarse al trabajo, ¿verdad? Todos quisieran quedarse en las vacaciones. Igual, bueno, a mí me da brega para irme, pero también me da dificultad para regresar. Para volver, ¿verdad? Hay que preguntarle a Calimán cómo va. ¿Qué tú dices, Lorena? Cuando vuelves de vacaciones, es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero... reintegrar. Pero no, pero lo hago... Mentalmente te preparas. Y lo hago con mejor energía, lo hago más descargada, o sea que... No, para mí no es un trauma grande volver de las vacaciones. Hay personas que sí, que volver al trabajo es terrible, pero... para las que, yo sé que desprenderse de eso es tremendo, son para las parturientas. Salir, ese primer despegue del bebé, eso es, digamos, un proceso, pero bien dificultoso. Porque en realidad, ya le digo, la primera separación aparente que puede tener. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ha tenido unos meses de una rutina muy cuidadosa con su bebé y teme que pueda sucederle cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que entonces ahí la madre sí debe prepararse mentalmente a esa separación, número uno, porque le va a generar mucha ansiedad, mucho estrés, y debe ir con una mente más ligera a su trabajo. En realidad no debe estar... debe rendir, debe cumplir y debe hacer sus cosas como lo hacía antes. Claro está, por eso con tiempo ella va a programar cómo va a volver, buscando siempre el apoyo familiar, sobre todo el esposo involucrándose en ese cuidado también del bebé, pero a la vez un familiar cercano. Si ellos no pueden, pues tiene que ser un familiar cercano. El consejo más fácil para tú despegarte sin tanta preocupación, porque esa persona es de tu confianza, de tu entera confianza, a la que tú instruiste para poder irte a tu trabajo tranquila. Yo siempre le diría a cualquier madre que hay cosas que no se deben dejar en manos de alguien. Por ejemplo, si eres de la que le da su seno, recuerde que no debes quitárselo, que tienes que programar cómo lo vas a hacer y que debe tener toda la higiene de conservar esa leche materna, dejarla bien, ya sea en la nevera, ya sea congelada, ya sea donde guarden esa leche que pueda ser confiable para volvérsela a administrar al bebé. Es importante que si tiene que ordeñarse, pues lo haga siempre y cuando ya el bebé esté durmiendo, entonces hace se ordeña y guarda su leche. Esos son procesos que debe ella saber cómo hacerlo, porque no va a delegar en nadie guardar eso. Eso tiene que ella guardarlo y saber cómo se le va a administrar y adiestrar a una persona. Lo mismo con el cuidado diario. Hay cosas que ella debe en su trabajo coordinar y negociar para saber en qué momento tiene que volver rápidamente a hacer las tareas que ella solo son de ella. No puede poner a otra persona en eso. Es importante que ese cuidado no lo deje de hacer, esa supervisión directa, pero quitarse esa ansiedad y ese estrés sí es importante, porque en el trabajo, como le digo, debe rendir, debe tener su capacidad de poder salir también en un determinado momento, o si no, estar supervisando de una manera, ya sea por teléfono, pero tratar de tener más contacto con el que ella ha dejado cuidando el bebé. Para muchas esto es caótico, esto representa una tragedia, algunas han tenido que llegar a cambiar de trabajo o cambiar, no tanto de trabajo, dejar de trabajar para poder dedicarse al cuidado de sus hijos, porque no tiene probablemente quien le ayude, o se le enferman demasiado cuando se retiran de él. Entonces, por eso es importante ese despegue, ustedes se preparen para eso con tiempo, no, eso no es de un día para otro, eso se va programando, la persona que le va a sustituir, y en realidad hay que desprenderse, porque una cosa que le digo, usted no es la única.
todas pasan por eso y todas tienen que desprenderse un día para ir a trabajar. Entonces es importante que sí sepa cómo hacerlo y sepa cómo entrenar a las personas. Casi siempre una parturienta usa a su madre para que le ayude, esto es buenísimo, pero no todas pueden contar con ella. Por eso le digo, un familiar cercano sí puede ser importante en esos días, en esos primeros días que van a ser un poco difíciles. Me imagino que llama como unas 800 veces a la casa. Probablemente, menos, sí. Tiene que supervisar si comió o no comió, si evacuó, si hizo pipí, si le cambiaron el pamper, si cambiaron su, perdón, su si le cambiaron de ropa, si todo, hay que supervisarlo directamente. Pero cuestiones del baño y otras cosas, la madre casi siempre debe ser la pionera, la que esté ahí, porque es importante que ese despegue se haga poco a poco y que ella sepa cómo ir entregándole a la que lo cuida estas funciones poco a poco, nunca de golpe, porque es importante mantener esa unión y ese cuidado para que el niño no comience entonces a retroceder en cuanto a su progreso, que es lo importante. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora.